Nos encontramos en Villavicencio, la sede principal de Codaltec. Codaltec se encuentra en Villavicencio por la apuesta que hizo la región en el desarrollo de esta tendencia a nivel nacional. En el llano, las principales industrias eran la industria del hidrocarburo, la ganadería y el turismo. Una apuesta regional fue la de las TIC, la de la innovación, donde el gobierno departamental y el gobierno municipal hicieron un aporte significativo en este proyecto. Por eso, Codaltec tiene su casa matriz en Villavicencio, donde hemos tenido hasta 250 ingenieros de la región que han venido trabajando en nuestros diferentes proyectos de simulación, sensores y creación de software. Esto ha generado la base de una cadena industrial de TICs en la región. Al llegar Codaltec a la región, creamos el clúster Orinoco TICs, que agrupa a 38 de las pequeñas empresas que habían en negocios TIC en la región. Esto hizo que evolucionaran y nos convirtiéramos en una de las fuentes más importantes de empleo a nivel de la tecnología y de la industria en la región. Codaltec nace con la división de modelado y simulación, a través de la cual hemos liberado más de 20 productos a nuestros clientes del sector defensa y de gobierno, como el simulador de tiro que le hicimos a la Policía Nacional, los simuladores para la Fuerza Aérea de la Aeronave Remotamente Tripulada Scan Eagle y como el simulador para el vehículo ASV 4x4 para la Escuela de Caballería. Estas capacidades iniciales nos han permitido pivotear y abrir nuevas líneas y nuevos horizontes a la corporación. Por eso hemos incorporado en temas de centros de emergencia, crisis y seguridad ciudadana, como los productos que estamos haciendo para la CAR, como el centro de emergencias que desarrollamos para Villavicencio y para ciudades como Ibagué, que próximamente entrarán en funcionamiento. Estas capacidades nos han permitido constituir dos grupos de investigación, tanto en sensores como en simulación, que hoy nos permiten estar como uno de los principales actores en ciencia y tecnología e innovación en el país, siendo un centro de investigación reconocido, convirtiéndonos en un gran centro de desarrollo, en un gran centro de innovación, altamente competitivos, con gente colombiana, con mucho talento colombiano, que nos permiten generar tecnología endógena y realmente buscar eso que tanto anhelamos, que es tener una independencia estratégica en materia tecnológica.